Please write your present in the chat. Write your present in the chat. Okay, good, excellent. Okay, my dear students. Okay. Yeah. Pay attention. Look, this is the calendar. Este es el calendario de nosotros. This is the calendar of the class. So, August 12th, había una actividad en classroom. And today, August 26th, vamos a hacer búsqueda de material. ¿Víctor? ¿Sí? ¿Es necesario mostrar los avances? El 9, mira. El 9 es el día en que tienen que mostrar los avances. Ok. Voy a compartir algo con ustedes que necesito que lo vean. Ya. Pongan atención a este video, o sea, a esto que les voy a mostrar. Aquí está. Miren. Lo voy a explicar en español para que quede claro. La clase del 12, donde tenían que ir a revisar Google Classroom, donde tenían que escribir el país que iban a visitar y responder la encuesta y responder una prueba de diagnóstico, solamente las personas que están en amarillo lo han hecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, hablando de lo que yo les decía adelante, de las responsabilidades, estas personas no han cumplido. Porque ese día vinieron, el 12 vinieron a, están presentes. Pero no ha respondido el cuestionario. Todas las personas que no están en amarillo, no han respondido el cuestionario en el Google Classroom. Las personas que están en amarillo es porque respondieron, y las personas que tienen el color verde acá es porque respondieron la prueba que era la prueba de inglés. Están ambas en el Google Classroom. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante que ya Ángel. No me aparece Ángel en el informe. ¿Y con quién lo hizo? Vicente Rojas está acá abajo. No hay problema, Vicente Rojas. Vicente, de hecho, Vicente, usted cumplió con responder la encuesta y con responder el test. No tendría problema, Vicente. Los que tienen problemas son los que están en este color. Porque ellos estuvieron presentes en la clase, pero no han hecho nada. Marcelo, Diego Rivera, Benjamín Morales, Yamil, Joaquín Mancilla, Francisca, Ángel. Ángel, si me dice que lo hizo, lo voy a revisar luego. Sí, Padilla, tú eres con... Oye, pongan atención. Estoy diciendo los que no están en color amarillo. ¿Ya? Los que no están en color amarillo. Si yo estoy en color amarillo, se refiere a que hice el cuestionario y si tengo color verde, significa que respondí el test de inglés.
Perfecto. Todos los que me están diciendo acá en el chat, luego yo los voy a revisar. Pero los reportes que yo tengo son los que ustedes están viendo oficialmente ahora. ¿Ya? Ojo, cada uno sabe sus tiempos. Yo solamente estoy haciéndoles ver, chicos, que hay un trabajo que venimos haciendo ya desde hace una semana atrás. Eso es, ese es mi parte. Entonces, so, I started the class. Partí con esto, partí la clase con esto. ¿Por qué? Eso era el 12, miren. Entonces el día 12 tenían que ingresar a Google Classroom y hacer la actividad que aparece acá. Aquí está Google Classroom, ¿ves? Aquí está la encuesta y aquí está el test diagnóstico. Claro. Muy bien ahí la acotación. De hecho, voy a revisar acá para ver si es que leímos bien la encuesta. La idea, como dice acá, era ir revisando, ¿cierto? La encuesta que está acá y el test diagnóstico. Eso es lo que tenían que hacer el 12, que era lo que yo les acababa de mostrar en esa planilla. Todas esas personas cumplieron con eso. Los que estaban en color amarillo es porque cumplieron con la encuesta del viaje y los que estaban en color verde era porque cumplieron con el test diagnóstico. Vamos a revisarlo otra vez. Aquí está. Vuelvo a lo mismo, ¿ves? Yellow color, green color. Por ejemplo, la Martina cumplió con ambas. Ese día asistió, hizo la encuesta y respondió el quiz y me mandó el quiz por celular a mi WhatsApp. La Kiara respondió la encuesta porque la hizo con Padilla, pero no ha hecho el test o no me ha llegado el test todavía de eso. Ahí voy a ir bajando para que vean más o menos quiénes son los que faltan. Y los que están así, por ejemplo, como Diego Bello, no ha hecho nada y eso es que estuvo presente ese día de la clase. No así Gonzalo, pero Gonzalo tiene que ponerse las pilas porque no estuvo presente ese día, pero que no haya estado presente no significa que no va a hacer la actividad. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque por cómo partimos la clase, la importancia que ahora tienen de ponerse al día con las actividades. ¿Ya? Recordar eso. La importancia que tiene de ponerse al día con las actividades. Ok. Sí, Diego, tú estás bien. Diego Vega, tú estás completamente bien. Hiciste el test e hiciste la encuesta. Muy bien, Diego. Ok, today class, the objective of the class, dear students, this is the objective of the class. Today, we are going to prepare the trouble. We are going to prepare the trouble with information, videos, and detail.
Eso es lo de hoy día. Ok, question for you. These are the countries you mentioned you will travel. Estos son los países que ustedes mencionaron en la encuesta para viajar. Ok, who is going to travel to Canada? Escríbame en el chat ahí. ¿Quiénes quieren viajar a Scotland, por ejemplo? Who is going to travel to Scotland? Tenemos Canada, tenemos New York. Very good. Canada, yes. Scotia, yes. Isabela, you're going to travel to Israel. Bien, Vicente, nosotros con las chicas somos Canada, yes. Sergio, está todo en el classroom. Todo lo que yo he nombrado está todo en el classroom. Nosotros vamos a trabajar en classroom. Muy bien, Isabela. Spain. Diego Vega. Spain. Bien. Muchos de ustedes, you want to travel to United Kingdom. Miren, aquí les voy a mostrar. Isabela wants to travel to Israel. Benjamín y Kiara to Scotland. Ariel to Scotland. Vicente a Emirates, Valentina, Martina, Bárbara, Francesca, Vicente, Carla y Catalina to Canada, Milton to United Kingdom, France, Bruno, Vicente, París, Sebastián y el otro Sebastián to France, Vicente Pérez me decía que a través de la encuesta you want to travel to New York, Felipe Ojeda, miren, to France. Tenemos dos a Francia. Bruno y compañía. No sé quién es este personaje, si me lo pueden aclarar, por favor. Que me diga en el chat que, quién es. Porque ese era el nombre que se puso. He wants to travel to United Kingdom and Canada. Diego Vega, you want to travel to Spain. And Catalina, England country. Esto es lo que yo recolecté de la encuesta que me enviaron. Aquí, the places, los lugares. Museums, England, places of Madrid. Stonehenge, for example, Catalina wants to travel to Stonehenge. Cromlech. Ah, miren. Ariel. El cumpleañero wants to travel to United Kingdom to see the Loch Ness. Ariel, do you like Loch Ness? The monster. The very big monster. Muy bien, chicos. Very good, excellent. Yeah. Sergio me estaba preguntando, ¿dónde encuentro eso? Aquí. Trabajo de clases, Virtual Tour Project, aquí está la encuesta, and here's the diagnosed, aquí está el diagnóstico. Okay, so you have the survey, and you have the diagnosed in the virtual tour in Google Classroom. Vamos bien ahí, ¿sí? Sergio. Ahí sí, Sergio. Yeah. Okay. Today class. La clase de hoy día is just about to this question. Okay, question for you. In which country can we see the Niagara waterfall? Vamos al chat, a ver si pueden responder en el chat. No problem. In which country
In which country can we see the Niagara Fall? Sí, Kiara, ese es. Thank you very much. No, Kiara, este es. Sergio, ese es. Ahí está Sergio, el chat. Okay, question for you. In which country can you see the Niagara Fall? Cariños. In which country can you see the Niagara Fall? Benjamin. It's close. It's USA. It's close. Upper. Canada, probably. Alaska. No, it's Canada. How many castles are there in the United Kingdom? How many castles? Los que van a viajar a United Kingdoms. How many castles are there in United Kingdoms? Porque eso me dicen que van a ir a ver. Castles. Los que van a viajar a United Kingdom. In which city? Bien, Diego Vega. In which city of the USA is the Statue of the Liberty located? Muy bien, Diego Vega. Very good. In New York. Excellent. And Madrid is in which country is Madrid? Los que van a viajar a Madrid, a ver. Benjamín, thank you. 400 castles. Miren, 400 castillos hay en United Kingdom. 400 castles. Lucas, very good. Madrid is in Spain. Diego, very good, Spain. Bien, Martin. Said, excellent. Milton, Spain, excellent. And the Stonehenge is in what? In what country is Stonehenge? USA? No. In which country is the Stonehenge? A ver si sabrán in which country is Stonehenge. Vamos buscando. Muy bien, Benjamín, excelente el dato ahí. 400 castles hay en United Kingdom. 400 castillos. Entonces, todos los que van a ir a United Kingdom deberían por lo menos just one. Isabel Insunza, very good. Stonehenge is in England or in the United Kingdom. ¿Cierto? En Reino Unido, very good. Ya, y esta pregunta, a ver si me la pueden responder. Google, how far is the United Kingdom from Chile? How far is the United Kingdom from Chile? How far is the United Kingdom from Chile? A ver si saben ese dato. Les voy a dar unos minutitos para que busquen. How far is the United Kingdom from Chile? The distance, the kilometers. How many kilometers? Benjamín, Vicente. Very good. 11,994 kilometers. Ya. Muy bien. ¿Por qué les comento esto? Porque estas son las preguntas que vamos a ir trabajando en nuestros... Me ganaron. En nuestro trabajo. In which country can we see the Niagara Waterfall, for example? This is Canada. How many castles in United Kingdoms? 400. In which city of the USA is the Statue of Liberty? New York. How far is United Kingdom? 11,994 kilometers. Stonehenge is in United Kingdom and Madrid is in Spain. Very good, guys. Okay.
Today class. This is the class for today. Voy a partir al revés. Miren. Nosotros estamos en esta fecha, ¿cierto? And today's class is to look for information. Esa es la clase de hoy día. To look for information. Buscar material. Y September 9th, la próxima clase, ya tenemos nuestra primera evaluación. Aquí dice clarito, aplicamos rúbrica para evaluar la primera fase. Hoy día es la primera fase. Entonces yo ese día les voy a aplicar una rúbrica. Ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es una rúbrica? Ya se las voy a mostrar. Ya, aquí está la rúbrica. El 9 de septiembre, 8th grade. Y por favor pónganme atención acá y si no entienden, díganme en el chat. Porque esto tiene que quedar clarito para que el día 9 de septiembre no les vaya mal. ¿Ya? Porque insisto, ese día es la primera parte de la evaluación. Entonces, para ese día, pongan atención acá, miren. Ustedes van a tener que hoy día... No. El tour, Diego, lo vamos a hacer al final. Lo que vamos a hacer hoy día es recopilar la información para ponerla en la aplicación para crear el tour. Por eso esta primera etapa es la que yo necesito que esté primero. This first step, esta primera etapa. Van a tener que crear una carpeta para este día, para el día 9 de septiembre. Y tiene que estar todo esto que está acá, pues mira. Se observa material en una carpeta como imágenes en Google Maps, videos en 360 sobre el país seleccionado. Se presenta información sobre monumentos en inglés del país seleccionado. Se presenta información sobre comida típica en inglés del país seleccionado. Todo esto tiene que estar en la carpeta. Se observa conocimiento sobre los kilómetros de distancia entre Chile y el país seleccionado. Y se presenta información sobre atractivos turísticos en inglés sobre el país seleccionado. Parques, estadios, playas, plazas, museos. Entonces, la clase de hoy día es crear una carpeta, look for 360 YouTube videos link, pictures in Google Maps of the place, and investigate about the country or city information. Voy a hacer un ejemplo para que entiendan lo que quiero que hagan. Por ejemplo, yo voy a tomar París, ¿ya? Yo voy a ir a un YouTube y voy a buscar, por ejemplo, Eiffel Tower 360 video. Y aquí me va a aparecer un video de Eiffel Tower. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Estos videos son los videos 360, miren. Son los videos que yo puedo ir moviendo. Así se llaman. Videos 360. Entonces, en mi carpeta yo tengo que tener un video o tengo que tener videos 360. ¿Y cómo lo guardo? Súper simple.
Voy acá arriba, botón derecho, copiar. Abro un documento, pegar. Aquí está el link y este va a ser video Eiffel, Eiffel Tower 360. Ya, ahí tengo un video para la clase. Voy a buscar, por ejemplo, si voy a ir a París, Arc of Triumph 360. El video del Arco del Triunfo 360. Aquí hay uno de 360. Voy. Copiar. ¿Cierto? Voy a mi documento. Pegar. Aquí sería Arc of Triumph. Arc of Triumph 360. Con esto yo ya estaría cumpliendo con la pauta que me pidió el profe revisar. Mira, aquí ya estaría cumpliendo con esta primera parte. Después tendría que buscar información sobre monumentos, tendría que buscar comida típica, calcular los kilómetros y así sucesivamente. Muy bien, Vicente, excelente. Vicente me dice, ya tengo mis videos 360 recopilados. Entonces, el objetivo de hoy día. ¿Quién de ahí es la niña ninguna? Recuerda que en esa cuenta rusa que. El país que elegimos y podemos y ponemos comidas típicas y listo, claro. Información, Marcelito. Ayer varios me preguntaron y el trabajo es de hoy día es buscar información. Porque la próxima clase ya va a ser la evaluación. Entonces la evaluación es la pauta que yo les acabo de mostrar. Eso les voy a evaluar. La próxima clase como aparece acá, miren, la próxima clase es el 9 de septiembre y aquí dice, aplicamos la rúbrica para evaluar la primera fase. ¿Y cuál es la primera fase? La primera fase es buscar información. Tan simple como eso. Y aquí está la pauta de evaluación. Vuelvo a mostrarla otra vez. Tienen que cumplir con todo esto para el 9 de septiembre. La clase del 9 de septiembre va a ser compartir pantalla y mostrar, ¿cierto?, las carpetas que tengan toda esta información. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? ¿Sí? Sí, Marcelo. Muy bien. La próxima clase, como bien tú dices, es la evaluación de la primera parte. Todos aquellos entonces que ya tengan videos 360 buscados, imágenes, información de comida típica, kilómetros de distancia entre país y país, información sobre museos, están así para la próxima clase. Los que no, ya saben que tienen que trabajar bastante.
Sí. Sí, Lucas. Juaco, vuelvo a mostrar. Las dudas se aclaran viendo la pantalla. ¿Qué dice ahí, Joaquín? Lo que estoy marcando. Porque usted me pregunta, profe, ¿cómo se manda por correo? No, aquí no hay correo, aquí es compartir o no compartir pantalla. Pongan, ojo, eso es importante también, pongan ojo a esta primera parte, mira. Dice, ¿se observa puntualidad al llegar a la clase evaluativa? Yo le sugiero que ese día se conecten temprano, porque si, por ejemplo, yo lo llamo, no sé, Joaquín, compártame su pantalla para ver lo que tiene avanzado, para evaluar, y Joaquín no llegó a la hora, ya tiene un punto porque dice no se observa. Después, si tiene su material visible, no, profe, espéreme que voy a buscar el material. No, la carpeta tiene que estar lista ya. El curso es respetuoso, ¿cierto? Y sucesivamente. Sí. Sí, Vicente. Me pregunta también si tiene que ser en inglés. Veamos acá. Lean la pauta. Se presenta información sobre comida típica en inglés. Se presenta información sobre monumentos en inglés. Se observa conocimiento sobre kilómetros de distancia y países seleccionados en inglés. Turísticos en inglés. O sea, aquí la pauta es la que da, ¿cierto?, las claves para ir avanzando. ¿Qué dice la pauta, Marcelito? Esta pauta está disponible en... La voy a dejar disponible en Google Classroom. De hecho, creo que está en Google Classroom, si no me equivoco. A ver, vamos a revisarla. La voy a dejar disponible entonces. Ah, no, perdón. No, ese es el tour virtual. Ya, mire, les voy a adelantar algo. Aquí está el video, pero este está para el 9 de septiembre. El video para que aprendan a hacer su tour virtual. Cuando ya tengan toda su información, van a traspasar toda esa información a este tour virtual para crear su tour virtual. Pero sin información, no sirve mucho. Tienen que tener toda la información antes para que la pongamos en el virtual tour. Ya, muchachos, dudas, consultas. Repetir entonces hoy día. You have to create your folder, crear una carpeta con 360 YouTube videos, pictures of the places. Por ejemplo, si voy a ir a Stonehenge, yo no sé qué es Stonehenge. No conozco Stonehenge, entonces debería tener imágenes de Stonehenge. Si voy a ir a uno de los castillos, uno de los 400, pictures, videos 360, investigar acerca del país. Y finalmente me quedo con este último. Ya, aquí. Claro, Benjamín dice, la reina de España tiene un castillo como casa de veraneo, lo creo. Chicos, y con esto ya voy terminando, por favor, todos los que no hayan ingresado a las actividades del día 12, que ya han pasado varios días ya, por favor hacerlo, ¿ya?
Insisto, estas son las evidencias que después yo voy a tener para probar que realmente trabajaron. Aquí está la evidencia. Entonces, a ponerse las pilas ahí en el Google Classroom. No es muy difícil, de hecho. Dígame, Ariel. El cumpleañero. Profe. Sí. Yo tengo que yo avanzaré casi todo mañana porque ahora es un día importante, que es el cumpleaños de mi papá. Saludo a su papá entonces, pues, Marcelito, denle un abrazo. Profe. Que sea un buen día hoy día para ellos, para toda la familia. Muchas gracias, profesor. Abrazos para allá. Ya, chicos, yo de verdad los insto a que vayamos trabajando. Pregúntenme si tienen dudas. Traten de ir haciendo, avanzando. Insisto, el trabajo está súper fácil, pero vayan trabajando. ¿Ya? Vayan trabajando, vayan preguntándome. Yo a varios ya les he contestado por el teléfono, así que... Claro. Lo voy a revisar, Ariel. Lo voy a revisar. Puro cumpleaños hoy día nomás, chicos. Ya. ¿No hay más dudas entonces, chicos? ¿Consultas? Háganlas ahora para ir cerrando. Ya, Vice, gracias por responder ahí. Ya, estaríamos entonces. Por último, una manito ahí, pónganme si no tienen alguna duda. Para ir leyendo. Ya, Bárbara, gracias por responder. Gracias, Martín. Said. Gracias, Cata. Gracias, Francesca. Sergio, gracias ahí. Muy bien, Diego Vega, todo bien ahí, todo bien. Gracias, Kiara. Ok.